Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa para el nivel de cuarto básico. Somos las profesoras Rosario, Natalia y Renata. En la cápsula del día de hoy veremos la parte 2 de los números del 0 al 10.000. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: cuaderno, lápiz y goma de borrar. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre los números del 0 al 10.000. La ruta de aprendizaje del capítulo de hoy es... Primero, recordaremos cómo se representan los números hasta el 10.000. Luego, aprenderemos a contar de diferentes formas y a componer y descomponer números. Después, recordaremos lo aprendido. Y finalmente, vendrá un segmento donde te tocará a ti poner a prueba lo aprendido. Iniciemos entonces, recordemos. Los billetes son representaciones de cantidades. Por ejemplo, un billete de 1.000 equivale a la cantidad de 1.000 monedas de un peso. ¿Cómo estarían nuestros bolsillos si solo tuviéramos monedas de un peso? ¿Cuánto nos demoraríamos en pagar si usáramos solo monedas de un peso? Sería un desastre. No podríamos cargar con tantas monedas y para pagar hasta un kayak nos demoraríamos muchísimo en contar todas esas monedas. Por eso existen las representaciones, como el dinero o los bloques multibase. Como habrás visto en años anteriores, la moneda de un peso, al igual que un cubito rojo, representa las cantidades de unidades. ¿Qué número se escribe 1? Las monedas de 10 pesos representan una decena, es decir, 10 unidades. ¿Qué número se escribe así? 10. Una moneda de 100 pesos equivale a una centena. ¿Y el número se escribe así? Finalmente, el billete de 1.000 pesos, o como a veces le decimos, luca, equivale a la cantidad de 1.000, representando una unidad de 1.000. ¿Qué número se escribe así? Si tienes dudas o quieres saber más sobre las representaciones de los números, te invitamos a revisar el material disponible en YouTube, Representaciones de Números hasta el 10.000. El link te lo dejamos abajo, en la descripción del video. Continuemos con la segunda parte de nuestra cápsula. Ahora aprenderemos a contar de diferentes formas y a componer y descomponer números. Presten atención al siguiente caso. Sebastián quería comprarse algo lindo para su cumpleaños. Seba quería comprarse algo lindo para su cumpleaños y decidió romper su alcancía de chanchito para ver cuánto dinero tenía ahorrado. Ayudemos a Seba a contar cuánto dinero ahorró. La pregunta que responderemos durante este video es, ¿cuánto dinero ahorró Seba? Este es el dinero que obtuvo al romper su chanchito. ¿Se les ocurre alguna estrategia que podríamos utilizar para contar el dinero? Para contar el dinero que ahorró Seba, vamos a utilizar la estrategia de contar de 10 en 10, 100 en 100 y 1.000 en 1.000. En primer lugar, pensemos, ¿con qué monedas podemos relacionar el conteo de 10 en 10? Bien, con la moneda de 10 pesos. Entonces, contemos de 10 en 10 con las monedas que tenemos. Partimos con 10 pesos, le agregamos 10 y nos quedan 20 pesos. Seguimos con 20, le agregamos 10 más y obtenemos 30 pesos. Seguimos con 30, le agregamos 10 pesos más y finalmente obtenemos 40 pesos. Ahora fijémonos, mientras contábamos de 10 en 10, ¿qué dígito cambió? Claro, el dígito que se ubica en las decenas. Contar de 100 en 100. En segundo lugar, pensemos, ¿con qué monedas podemos relacionar el conteo de 100 en 100?
Bien, con la moneda de 100 pesos. Contemos de 100 en 100. Entonces, contemos de 100 en 100 con las monedas que tenemos. Partimos con 100 pesos. Le agregamos 100 más y nos quedan 200 pesos. Seguimos con 200. Le agregamos 100 más y obtenemos 300 pesos. Seguimos con 300. Le agregamos 100 más y nos quedan 400 pesos. Seguimos con 400. Le agregamos 100 pesos más y finalmente obtenemos 500 pesos. Ahora fijémonos. Mientras contábamos de 100 en 100, ¿qué dígito cambió? Claro, el dígito que se ubica en las centenas. Finalmente pensemos, ¿con qué billete podemos relacionar el conteo de mil en mil? Bien, con el billete de 1,000 pesos. Contemos de 1,000 en 1,000. Entonces, contemos de 1,000 en 1,000 con los billetes que tenemos. Entonces, contemos de 1,000 en 1,000 con los billetes que tenemos. Partimos con 1,000, le agregamos 1,000 y nos da 2,000 pesos. Seguimos con 2,000. Le agregamos 1,000 pesos más y obtenemos 3,000 pesos. Seguimos con 3,000. Le volvemos a agregar 1,000 y nos quedan 4,000 pesos. Seguimos con 4,000. Le agregamos 1,000 y tenemos 5,000 pesos. Seguimos con 5,000. Le agregamos 1,000 más y obtenemos 6,000 pesos. Seguimos con 6,000. Le agregamos 1,000 y finalmente nos quedan 7,000 pesos. Ahora fijémonos. Mientras contábamos de 1,000 en 1,000, ¿qué dígito cambió? Claro, el dígito que se ubica en las unidades de 1,000. Ya logramos contar por parte el dinero que juntó Seba. Es decir, contamos las monedas de 10 pesos de 10 en 10. Las monedas de 100 pesos de 100 en 100. Y los billetes de 1,000 pesos de 1,000 en 1,000. Ahora vamos a aprender a componer y descomponer de manera aditiva para lograr saber cuánto dinero en total juntó Seba. Para esto vamos a tomar las cantidades que fuimos contando y las vamos a sumar. Unidad de 1,000. Partiríamos con el mayor valor posicional, las unidades de 1,000. ¿Qué moneda o billete representa la unidad de 1,000? Eso es, los billetes de 1,000. Seba tiene 7 billetes de 1,000. ¿Qué número representa 7 billetes de 1,000 o 7 unidades de 1,000? Eso es, 7,000. Seguiremos con las centenas. ¿Qué moneda o billete representa las centenas? Eso es, la moneda de 100 pesos. Seba tenía 5 monedas de 100 pesos. ¿Qué número representa 5 monedas de 100 o 5 centenas? Eso es, 500. Nos falta agregar las monedas de 10. ¿Qué valor posicional representan las monedas de 10 pesos? Eso es, las decenas. Continuemos con las decenas. Sebastián tenía 4 monedas de 10 pesos. ¿Qué número representan 4 monedas de 10 pesos o 4 decenas? Muy bien, 40. ¿Nos faltó algún valor posicional? Las unidades. ¿Qué moneda representa la unidad? La moneda de 1 peso. En este caso, Sebastián no juntó ninguna moneda de 1 peso. Es por eso que podemos decir que la cantidad recaudada tiene 0 unidades, la cual no consideraremos al descomponer nuestro número. Tenemos entonces 7 unidades de 1,000
5 centenas y 4 decenas. Esto sería su representación según la posición que ocupan los números en la tabla posicional. También podemos descomponer el número según el valor de estas posiciones. Esto sería así: 7000 más 500 más 40. ¿Qué número componen estas cantidades? Tenemos 7 unidades de 1000, 5 centenas y 4 decenas. 7000 más 500 más 40. Eso es 7540. Entonces, Sebastián juntó 7540 pesos. Hagamos una síntesis. Entonces, descomponer aditivamente sería separar el número según su posición y valor en la tabla de valor posicional. Y componer es hacer lo mismo pero al revés, es decir, formar un número según su posición o valor posicional, tal como se muestra en este ejemplo. Por último, practiquemos lo aprendido con otros números. Une aplicando la composición o la descomposición aditiva. Pausa el video y tómate tu tiempo para pensar. Ahora revisa tu respuesta. 3.509 se descompone en 3.000 más 500 más 9 y 3 unidades de 1.000 más 5 centenas más 9 unidades. 8.023 se descompone en 8.000 más 20 más 3 y en 8 unidades de 1.000 más 20 decenas más 3 unidades. 9.561 se descompone en 9.000 más 500 más 60 más 1 y 9 unidades de 1.000 más 5 centenas, más 6 decenas, más 1 unidad. Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa.